Hola chicos, bienvenidos a la clase de matemática para tercer grado. Soy la maestra Carmen Núñez y en la clase de hoy vamos a estar repasando un poco sobre los ángulos y los polígonos. Estos conceptos están relacionados con la geometría. Entonces vamos a verlos juntos, pero primero vamos a revisar nuestro boleto de entrada, que es la tarea de la clase anterior. Veamos las respuestas. Consistía en investigar las fechas importantes y el día en el que caen en el calendario 2021. Teníamos el Día de la Madre y el Día del Padre y las respuestas son... El primero era el Día de la Madre, veamos qué día cae. Muy bien, el 8 de diciembre de 2021. Esta fecha es la misma todos los años y para el Día del Padre... Sí pueden cambiar las fechas de año a año porque se trata del tercer domingo del mes de junio. Entonces, veamos qué día sería en el 2021. Exacto, el 20 de junio de 2021. Excelente, chicos. Ahora veamos la siguiente pregunta que era sobre el descubrimiento de América y nos informaban aquí qué ocurrió en el año 1492. ¿Cuántas décadas han pasado desde entonces? La respuesta es 52. Muy bien. Ahora iniciemos con la apertura de nuestra clase. Para eso los invito a construir un abanico. Yo tengo el mío aquí listo, pero ustedes van a poder hacerlo en casa con la ayuda de un adulto. Entonces vamos a replicar las figuras que vemos en pantalla con ese abanico. Ustedes me van a ayudar y me van a decir si lo estoy haciendo bien. ¿Sí? Muy bien. Vamos a colocar esto por aquí para poder hacerlo mejor. Y la primera figura es como esta. Quiero que recuerden muy bien este espacio que está conformado con el abanico porque lo vamos a descubrir luego cómo se llama o cómo lo podemos medir porque va a formar parte de uno de nuestros temas que es sobre los ángulos. Y si lo abro totalmente, estaría formando otro ángulo como el que vamos a ver a continuación y ustedes me van a ayudar entonces a ponerle los nombres a esos elementos que conforman los ángulos. Ustedes pueden practicar luego a construir su propio abanico y también replicar distintos ángulos, pero maestra, la escucho decir mucho ángulos. ¿De qué se trata? Vamos a verlo en Construyamos Nuestras Ideas. Aquí tenemos un ángulo y es la abertura entre dos rayos que se unen en un punto que llamaremos vértice. Entonces podemos decir que de nuestro abanico, el ángulo es esta abertura que vemos aquí de dos rayos, ¿sí? Rayos a los que vamos a llamar lados, que son estas líneas que empiezan en un punto y pueden seguir y no tienen fin, pueden seguir tan largo como necesitemos. De este lado de acá y del lado de acá también pasa lo mismo. Entonces tenemos el vértice que es el punto donde se unen los dos rayos que se llaman lado y la abertura que es a la que llamaremos ángulo. Entonces ahí vamos a repasar esos conceptos: lados, vértices y ángulos. Ténganlos muy presentes para nuestra práctica relámpago luego. También vamos a repasar con esto de los ángulos los lugares donde podemos encontrarlos. Entonces vamos a mirar alrededor de donde nos encontramos a ver dónde podemos encontrar ángulos, que serían dos lados que se unen en un punto. Yo tengo algunas sugerencias por aquí. Por ejemplo, en las manecillas del reloj podemos ver que encontramos un ángulo que se forma. En los muebles, como el que aparece por acá, también podemos encontrar en sus esquinas la forma de algunos ángulos porque serían dos lados que se unen. En la puerta, ahí vemos uno de los ejemplos en color amarillo y si tenemos una escalera de estas que podemos abrir, también vemos cómo entre sus patas se forma un ángulo. Y en esa construcción de una futura vivienda de madera, vemos que hay muchos ejemplos de ángulos. Veamos dos de ellos. Ahí encontramos uno en color amarillo y en color verde vemos otro ejemplo. Ustedes en casa pueden revisar dónde encuentran ángulos. Muy bien.
Para medir los ángulos vamos a necesitar un instrumento especial que se llama transportador, que viene en los juegos de geometría. Si alguno ha tenido alguna vez, va a poder ver que entre las piezas que traen los juegos de geometría viene incluido un transportador, que es la herramienta o el instrumento que nos sirve para medir los ángulos. Y es muy importante tener en cuenta que la unidad de medida es en el grado. Quiere decir que esa cantidad o ese número que vamos a encontrar como medida, le debemos agregar el símbolo de grado para poder escribir la medida correctamente. Y aquí yo tengo un transportador para que podamos verlo. Si ustedes tienen en casa un juego de geometría, pueden revisar conmigo de qué se trata este instrumento. En él vamos a poder encontrar las posibles medidas de los ángulos. Vemos que tiene dos líneas de números. La primera que van, ambas líneas van desde 0 hasta 180. Pero vemos que la primera línea inicia por el lado derecho de ustedes, del 0 hasta el 180. Y la segunda línea inicia desde el lado izquierdo, desde el 0 hasta el 180. Y esto nos permite medir cualquier tipo de ángulo. Entonces, no sé si ustedes me quieren ayudar a medir. Voy a buscar aquí dónde encuentro ángulos. ¿Qué les parece mi pantalla? Aquí vemos que este lado se une con el lado de acá. ¿Les parece si los medimos juntos? ¿Me ayudan? Muy bien. Es muy importante colocar el punto del centro justo en el vértice, justo donde se encuentran esos lados, para que podamos medir apropiadamente. Entonces, yo lo colocaría aquí. Muy bien, me aseguro de que el lado esté exactamente en el 0 y empiezo por el 0. No puedo empezar por el 180, siempre iniciamos por el 0. Entonces medimos y nos damos cuenta que mi pantalla mide exactamente 90 solo. ¿Recuerdan qué le debemos colocar a la medida? Exacto, grado. Entonces sería que mi pantalla mide 90 grados. Muy bien, chicos. Así podemos medir todo lo que queramos. Eso es muy importante. Entonces, aprender a utilizar este instrumento. Los invito a que practiquen con él y que puedan hacerlo. También dentro de este tema les comentaba sobre los polígonos, que son figuras que justamente tienen ángulos porque están formadas por lados rectos y también están formadas por vértices. Por ejemplo, vamos a ver el primero de ellos. El triángulo está formado por tres lados, pero donde se unen, en esos puntos los vamos a llamar vértices. Significa que cada una de esas uniones va a formar un ángulo. Ustedes pueden observar entonces el cuadrado que tiene cuatro lados y que va a tener cuatro vértices. Por lo tanto, también va a tener cuatro ángulos. Y lo mismo pasa con el rectángulo. La única diferencia entre el cuadrado y el rectángulo es que el cuadrado tiene todos sus lados de igual medida, mientras que el rectángulo tiene igual medida solo sus lados opuestos. ¿Sí? Muy bien, con esto listo, entonces pasamos a nuestra práctica relámpago. En nuestra práctica relámpago tengo una invitada especial, la maestra Ninochka Guerrero, encargada de los ajustes razonables, que me va a acompañar a que juntos podamos repasar algunos de los conceptos. Y estoy preparada, maestra, con mi diadema aquí, que tiene algunas figuras geométricas. Entonces, vamos a ver si puedo adivinar qué tengo sobre mí aquí en la cabeza, haciéndole algunas preguntas a la maestra Ninochka. ¿Cómo está, maestra? Bien, saludar? Gracias a Dios. ¿Y usted cómo está? Muy bien, gracias. A ver, este polígono que tengo sobre mí, ¿tiene tres lados? No tiene tres lados. ¿Cuál será? ¿Y sus lados opuestos son iguales? Sí. Sí. ¿Y tiene cuatro vértices? Sí, tiene ya cuatro vértices. Ya sé qué es. ¿Allá en casa saben de qué se trata? Exacto, del rectángulo. ¿Estoy en lo correcto? Sí, es el rectángulo. Sí, muy bien. Vamos con el siguiente. Le pregunto entonces, a ver, vamos a sacarlo de por aquí. Muy bien. Le pregunto, ¿esta figura tiene tres lados? No. ¿No? No. ¿Cuatro vértices? Sí. ¿Cuatro lados? Sí. ¿Y son iguales? Sí.
Chicos, ¿se trata de un cuadrado? Es un cuadrado, maestra Carmen. Muy bien, gracias. Entonces lo acerté. Me queda uno, creo, ¿verdad? Sí. ¿Este tiene cuatro lados? No tiene cuatro lados. ¿Tiene cuatro vértices? No tiene cuatro vértices. Tres. Tiene tres vértices. Entonces yo creo que es un triángulo. ¿Estoy en lo correcto, chicos? Sí, es un triángulo. Excelente. A ver si lo saco y lo puedo ver. Muy bien, muy se trata de un triángulo. Estos son los tres polígonos que hemos visto durante la clase. Y ahora usted me trae algo especial por allá. ¿De qué sí, se trata? Estos son cubos que podemos utilizar para reforzar un poco sobre las actividades que hemos trabajado desde el día de hoy. ¿Sí? Ah, muy bien. Entonces podemos hacerle preguntas a los chicos con ellos, ¿no? Sí, claro que sí. Recordemos que estas actividades las podemos trabajar en casa. Uh-huh, muy bien, entonces la profe va a lanzarlo y vamos a ver si nos ayuda a hacerlo. Ahí tenemos. Ok, le hago la pregunta. ¿Cómo se llama el instrumento para medir ángulos? ¿Cómo se llama, ¿cómo se llama? Exacto, transportador. Transportador. Ellos están claritos. Muy bien. Ahora, maestra Carmen. Ahora yo lo lanzo. ¿Me ayuda por acá? ¿Cómo no? Muy bien. Vamos a ver. Aquí está. Este. Es la misma, ¿no? Nombre del polígono de cuatro lados. Sus lados opuestos tienen igual medida. Es un polígono de cuatro lados y sus lados opuestos tienen igual medida. ¿Cuál será, profesora? Yo pienso que es el rectángulo. El rectángulo. Muy bien. Seguro ya también lo acertaron. Y una última vez lo lanzamos. Vamos. ¿Cuál es la medida de los ángulos? ¿Cuál es la unidad de medida de los ángulos? ¿Lo recuerdan? Excelente. Los grados. Muy bien. Ángulos se miden en grados. Perfecto, maestra. Usted ve que son actividades que se pueden trabajar en casa y nos podemos divertir en el conjunto. Estamos aprendiendo. ¿Qué le parece, maestra Carmen? Excelente, porque al final la estrella se conecta con la diversidad. Muy bien, pasamos entonces para cerrar nuestra clase. Invitamos a los chicos a un reto extra. Y los retos extras los pueden compartir con nosotros utilizando la etiqueta Estrellas de Mate. Y en este reto extra vamos a dibujar un objeto utilizando los siguientes polígonos. Un triángulo, tres cuadrados y dos rectángulos. Ahí los invito a que exploten su creatividad para que puedan hacerlo. Vamos a investigar y añadir otros polígonos a nuestro dibujo también y colorear. Cuando lo tengamos listo, pueden compartirlo con nosotros utilizando la etiqueta Estrellas de Mate. Y como boleto de salida, vamos a descubrir en el grupo de figuras geométricas que encontramos a continuación, o de figuras que encontramos, porque son variadas, tienen cuatro lados y todos miden igual. Entonces los invito a que dibujen todas las figuras y que señalen cuál es esa que tiene cuatro lados y que todos miden igual, y también cuál tiene tres lados. ¿Sí? Bueno, damos un agradecimiento especial a las profesoras Adriana Valderrama y Alice de León por su participación en la elaboración de esta clase. También agradecemos a las radioemisoras, televisoras, fundaciones y patrocinadores que apoyan este proyecto educativo. Si se perdieron alguna clase, pueden volver a revivirla a través de la aplicación MedCongo. Recuerda, conéctate con las estrellas y nos vemos en la próxima. Continúa aprendiendo desde casa con los